Soy Mauricio Fernández, exalcalde de San Pedro Garza García, y quisiera aclarar algunos puntos fundamentales sobre el tema de museos que están propuestos para este municipio. Primero, hay una carta firmada por un servidor y Miguel Treviño como gobiernos entrantes y salientes de un compromiso después de haberle cedido 50.000 metros en Fuentes del Valle, que vale 2.000 dólares el metro cuadrado, e irme a un pozo en la Leona para construir todo un nuevo un centro de recreación y de esparcimiento y de convivencia familiar, donde está nuestra biblioteca municipal, y ahí crear dos nuevos museos, de paleontología y de arte popular. Pero el tema de fondo, además de ser una persona, sin honor y sin palabra y poco hombre, lo que es francamente injusto es que se esté tratando de robar 300 millones de pesos entre estacionamientos y museos, que mi administración en 36 ocasiones que fuimos a Cabildo con temas de museos fueron aprobados por unanimidad exceptuando mi voto, que yo no, no lo ejercí. Y lo que es increíble es que un municipio como San Pedro, que no tenga ningún museo, se le esté ofreciendo la mejor colección de México y nada más para el Museo de la Milarca, valuado y notariado, una colección de 107 millones de dólares, que implica 20 a 1 de cada peso que le pone el municipio a que le pone mi familia. Y al final de cuentas también se hizo un compromiso de una aportación personal y de mi familia, hasta por 50 millones de pesos, que al día de hoy básicamente ese monto ya está cumplido. Nosotros vamos a defender la cultura contra la incultura y haremos lo que sea necesario en tribunales, porque estas gentes primero han mentido, están tratando de engañar. Y han manipulado con una sesión administrativa cambiar la opinión y el destino que dio mi administración en un año de votaciones, algo totalmente ilegal e inconstitucional. Lo defenderemos por lo que sea necesario para revertir este absurdo cometido en contra de la cultura de nuestro país.